nuestros rostros para orar? Padre Celestial, te damos gracias por las múltiples bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos la conducción de tu Espíritu Santo y te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle un saludo muy cordial a todos los que han venido a la reunión hoy. Y también quiero saludar a todas las personas que están viendo en diferentes partes del mundo vía satélite. Estamos muy contentos que se hayan unido con nosotros para esta reunión especial. El título de nuestro tema hoy es Un árbol y un día. Y creo que a medida que estudiemos se van a dar cuenta por qué le he puesto ese título a un tema tan importante como el que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando examinamos el relato de la creación, hay un hecho que salta de las páginas, y es que Adán y Eva no vieron a Dios crear absolutamente nada. Cuando Dios creó todo lo que está en este mundo, Adán y Eva no estaban. Y es más, cuando Dios creó a Eva, durmió a Adán para que Adán no viera la creación de Eva. Es decir, Adán y Eva no tenían ninguna prueba absoluta de que Dios era el creador, porque no lo habían visto. Es decir, no tenían pruebas científicas ni tenían pruebas empíricas de que Dios era el creador. Tenían que creer que Dios era el creador sencillamente porque Él les dijo que era el creador. Ahora, para probar la fe de ellos en él como creador, Dios colocó en el huerto una prueba. Es decir, como criaturas, ellos tenían que reconocer a Dios como creador y tenían que pasar la prueba. Y esa prueba fue un árbol que colocó Dios en el huerto. El propósito de ese árbol era probar la confianza de Adán y Eva en Dios como su creador. Es decir, si ellos comían, iban a estar indicando de que ellos no creían que Dios era su creador. Si ellos se abstenían de comer, entonces iban a demostrar que ellos aceptaban a Dios como su creador. Quiero que notemos lo que dice el libro de Génesis sobre ese árbol. Vamos a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 16. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 16. Y quiero que noten que aquí tenemos en Génesis 2, 16 un mandato positivo, primero, con respecto al árbol. Dice allí en el versículo, vamos a leer el versículo 15 para el contexto. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto que comerás. Fíjense que Dios primero da un mandato positivo. Dice, todos los árboles del huerto son para tu uso diario, son para tu uso común, para tu uso personal. Pero luego quiero que noten que Dios dio un mandato negativo. En el versículo 17 dice: Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios le dijo a Adán y Eva: Todos los árboles del huerto son para su uso diario. Pero hay un árbol que me he reservado para mí. Podríamos decir que todos los árboles del huerto eran comunes. Pero Dios apartó un árbol especial para él que el hombre no debía usar para sí mismo. Ahora notemos a dónde se encontraba ese árbol. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Viene la serpiente a la mujer. Y quiero que noten lo que dice el versículo 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol, ahora escuchen bien, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿A dónde se encontraba el árbol que probaba la fe de Adán y Eva en Dios como su creador? Quedaba, según la Biblia, en medio del huerto. Ahora yo quiero preguntar, ¿quién fue el que escogió el árbol del cual Adán y Eva no podían comer? ¿Será que Dios le dijo a Adán y Eva, miren, ustedes ven todos esos árboles en el huerto? Pues yo quiero que ustedes me dediquen uno. Escojan ustedes. ¿Cuál árbol me van a dedicar y de cuál árbol, árbol no van a comer? ¿Así fue? Claro que no fue. ¿Quién escogió el árbol del cual no debían comer? Dios lo escogió. Dios dijo, este árbol aquí lo escogí yo, me lo he reservado para mí, no coman de él. Todos los demás sí, son para el uso común de ustedes, pero este árbol no. Es decir, Dios fue el que escogió el árbol, lo especificó. Y lo apartó. ¿Y creen ustedes que Dios estaba hablando en serio? Claro que estaba hablando en serio. ¿O es que ustedes creen que cuando Adán y Eva comieron del árbol, le podían decir a Dios: Ah, no, pero Señor, es que nosotros decidimos en vez de dedicarte este, decidimos dedicarte a aquel. ¿Podían decir eso? No. Cuando Dios dijo este, Él quería decir que. Él quería decir. Este exactamente. Ahora, otro dato que quiero que noten es que, según el relato de Génesis, no se nota ninguna diferencia entre este árbol y los otros árboles del huerto. Note lo que dice otra vez Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15. Génesis 2, 15. No se da ninguna impresión de que este árbol sea diferente que todos los demás árboles del huerto. Es, es decir. Lo único que distingue a este árbol de todos los demás árboles es que Dios lo apartó. No es su apariencia externa, no es que este árbol es más grande, no es que este árbol tiene una aureola de luz que lo rodea, no es que este árbol tiene un fruto más bonito o un fruto diferente. Es decir, el árbol se parece a todos los demás árboles. Lo único que lo distingue es que ese árbol Dios lo apartó. Especificó que ese era reservado para él y que el hombre no debía comer. Noten Génesis 2 nuevamente y el versículo 15. Dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ninguna evidencia de que este árbol era distinto a cualquier otro árbol. Es decir, este árbol lo escogió Dios arbitrariamente, sin razón alguna, no porque era diferente de los demás árboles, sino sencillamente porque Dios quería probar la fe del hombre para ver si él iba a respetar el árbol de Dios. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos de los árboles del huerto pertenecían a Dios? Todos, ¿verdad que sí? Note lo que dice el Salmo 24 y el versículo 1. El Salmo 24 y el versículo 1. Todo lo que Dios hizo en la creación era de Él. Dice allí en el Salmo 24 y el versículo 1, un versículo muy bien conocido, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. ¿A quién le pertenece la tierra? A Dios. Entonces yo pregunto, ¿a quién le pertenecían todos los árboles del huerto? Le pertenecían a Dios. Pero yo quiero preguntarles, ¿había un árbol en el huerto que pertenecía en forma especial a Dios? Sí. Aunque todos los árboles del huerto eran de Dios, había un árbol que pertenecía a Dios en sentido que... Especial, porque estaba apartado para Dios y el hombre no lo podía usar para sí mismo. Ahora, otro punto importante es que si el hombre comía del árbol, iba a estar negando a Dios como su creador, iba a negar de que Dios es Dios. Note lo que dice Génesis, el capítulo 3. Y el, versículos, el versículo 4 y el versículo 5. Génesis 3 y el versículo 4 y 5. Dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Dios les ha dicho a ustedes que van a morir si comen del árbol. No, no van a morir. E inmediatamente Eva se pregunta y dice: Bueno, entonces, si no nos vamos a morir al comer del árbol, ¿por qué nos dijo Dios que sí si nos íbamos a morir? Y el diablo le tiene la respuesta: Versículos 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo pregunto, si Adán y Eva iban a ser Dios, entonces, yo les pregunto, ¿había una distinción entonces entre ellos y Dios? Claro que no, porque si ellos iban a ser Dios como Dios, entonces ya Dios no es supremo. Y a Dios no es el creador. ¿Y ellos son qué? Y ellos son criaturas. Es decir, que cuando el diablo le dijo a Eva, tú vas a ser Dios, en realidad el diablo le estaba diciendo, tú no tienes que respetar a Dios como tu creador, porque tú puedes ser igualito que Él. Y está insinuando de que Dios en cierta ocasión comió del árbol y cuando comió del árbol se hizo Dios. Y desde ese momento le dijo a la gente, no comas porque te vas a morir. Pero en realidad lo que Dios no quería era que el hombre llegase a ser Dios como él. Es decir, lo que el diablo quería era borrar la distinción entre la criatura y su que y su creador. Quería, el quería que el hombre negara a su creador. Ahora, obviamente la Biblia dice que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y según vimos en un tema anterior, en Génesis el capítulo 3 y el versículo 13, nos dice que Eva se quejó ante Dios diciéndole que la serpiente la engañó. Ahora, es muy importante repasar dos puntos claves en cuanto al engaño. En primer lugar, para que algo engañe a una persona, tiene que parecerse mucho a la verdad. Es decir, las mentiras que más engañan son aquellas que se parecen más a la verdad. En segundo lugar, el engaño o la falsificación viene después de lo genuino o de lo verdadero. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, lo falso viene después de lo genuino en tiempo. Y para que la gente pueda aceptar lo falso como si fuera verdadero, lo falso tiene que parecerse lo más posible a qué? Lo más posible a lo verdadero. Ahora yo pregunto, ¿cuál era la pena que se iba a ejecutar si Adán y Eva comían del árbol? ¿Qué es lo que había dicho Dios? En el versículo 17 Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente que, ciertamente morirás. Así que hemos estudiado en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a repasar lo que hemos estudiado porque es muy importante. En primer lugar, Adán y Eva no tenían ninguna prueba de que Dios era su creador. Tenían que aceptarlo por fe. En segundo lugar, Dios dio un mandato positivo. Pueden comer de todos los árboles del huerto. Son para su uso personal. Encontramos también que Dios dijo, pero hay un árbol del cual no pueden comer. Ese me lo he reservado para mí ese ustedes no pueden participar de él. Encontramos que ese árbol se estaba a dónde? En medio del huerto, en el medio del huerto. Hemos visto que ese árbol lo escogió Dios. No era diferente que todos los demás árboles. Era muy parecido a los demás, lo que lo distinguía era que Dios lo había apartado para sí de todos los demás árboles. Hemos notado que Dios era el dueño de todos los árboles del huerto, pero era dueño de ese árbol en forma que, en forma especial. Y hemos visto que comer del árbol iba a significar que el hombre quería hacerse dios y ya no se quería reconocer como criatura ni quería reconocer que Dios era su creador. Y nos hemos dado cuenta que para que algo engañe tiene que parecerse lo más posible a la verdad y que la falsificación siempre viene después de lo genuino. Y finalmente nos dimos cuenta que la pena o la penalidad por comer del árbol iba a ser qué cosa? La muerte. Ahora yo quiero preguntarles, vamos a hablar ahora del día. Ya hemos hablado del árbol, ahora vamos a hablar del día. Yo vi a algunos de ustedes sonriendo a medida que yo iba trazando esta primera parte del tema, porque yo creo que muchos de ustedes saben para dónde vamos nosotros con esto. Porque el día se parece al árbol en muchos sentidos. Ahora yo quiero preguntarles, ¿tenemos nosotros hoy alguna prueba de que Dios sea el creador? ¿Tenemos más pruebas hoy que lo que tenían Adán y Eva? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Ustedes vieron la creación? ¿Ustedes vieron a Dios crear algo? No. Entonces, ¿tenemos alguna prueba nosotros hoy de que Dios fue el creador más que Adán y Eva? Claro que no. Porque nosotros no estuvimos allí. ¿Verdad que sí? Por eso dice, si van conmigo, a Hebreos, el capítulo 11, Hebreos el capítulo 11, se nos dice algo muy interesante en cuanto a la creación. Dice allí en Hebreos 11 y el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que de lo que que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pregunta, ¿todavía hoy tenemos que confiar por fe que Dios fue el creador? ¿Tenemos que aceptarlo porque Él lo dice en su palabra? Ahí dice en Hebreos 11 y el versículo 3 que sí. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios hoy nos ha dado una prueba para ver si nosotros en realidad lo aceptamos a Él como creador? Vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20, al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 8. Éxodo 20 y el versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pregunta, ¿es ese un mandato positivo? Claro que sí. Dios dice: los seis días de la semana son para, para quién? Para ti. Para tu uso personal. Para que tú trabajes. Seis días son para tu uso común. Pero yo pregunto: ¿luego hay un mandato negativo? Claro que sí. Note lo que sigue diciendo allí en Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer el. Vamos a leer de nuevo el versículo 9. Dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pregunto, ¿es ese un mandato negativo? Claro que sí. Dios dice, seis días son para tu uso personal. Pero el séptimo día yo lo he apartado. No es para usarlo tú, sino lo he reservado para quién. Lo he reservado para mí. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se encuentra el cuarto mandamiento en la santa ley de Dios? Se encuentra en todo el centro de la santa ley. Es más. En hebreo, si ustedes cuentan el número de palabras antes del cuarto mandamiento y el número de palabras después del cuarto mandamiento, hay la misma cantidad de palabras antes y después en hebreo. Es decir, el mandamiento del sábado se encuentra en todo el centro de la santa ley de Dios. ¿A dónde se encontraba el árbol? En el medio del huerto. ¿Dios dio un mandato positivo en cuanto al árbol? Sí, todos los, a, los árboles del huerto son para tu consumo personal, pero me he reservado este. Dios dice, todos los días, los seis días son para tu uso personal, pero me he reservado este. Y en realidad, como el árbol estaba en el centro de la misma manera, el día sábado está en el centro mismo de la santa ley de Dios. No solamente, mis queridos amigos, tenemos nosotros que mirar el sábado como en el centro de la ley contando el número de palabras antes y después, sino que la ley de Dios fue dada en una época cuando se escribían leyes de esa forma, como se halla en Éxodo el capítulo 20. Se han hecho excavaciones arqueológicas allá en Canaán, a donde el pueblo de Israel finalmente se estableció. Y en esas excavaciones arqueológicas han descubierto tabletas, es decir, tablas de barro inscritas con un idioma que se llama cuneiforme. Es un idioma muerto, que ya, ya nadie lo habla, ya nadie lo escribe, pero los eruditos son capaces de descifrar lo que dice. Ahora, lo interesante es que esas tabletas que se han descubierto, y son muchas, en realidad son un pacto entre un rey grande y un rey menor. Es decir, lo que está escrito en la tabla es un convenio o un pacto entre un gran rey y un rey que es súbdito. Lo interesante es que estas tabletas están escritas por ambos lados. Es decir, lo mismo que está escrito al frente está escrito también atrás, de nuevo. Es decir, se escribe el mismo material dos veces sobre la tableta. Y es interesante notar, si ustedes miran la parte de adelante de la tableta, van a descubrir que en todo el centro, cuando la tabla estaba suave, porque la tabla es de barro, cuando estaba suave, el que estaba haciendo el pacto tomó su sello, el sello de su reino, y lo imprimió en el barro mojado, y el sello quedó en todo el centro de la tableta. Y claro... Cuando se ponía el sello en el centro de la tableta, la escritura a donde estaba el sello se borraba porque el sello estaba donde estaba la escritura. Por esa razón es que ellos volvían a escribir el mismo documento en la parte de atrás, porque así el sello le daba autenticidad y por detrás entonces podían leer todo el pacto completo. Es decir, el sello se encontraba en el centro mismo de la tabla. Ahora, si ustedes consiguen la presentación en DVD, ustedes van a tener unas fotos de estas tablas, porque sa saqué en una biblioteca en Michigan fotos de varias de estas tabletas, donde van a poder ver la tableta y el sello en todo el centro de la tableta. Ahora, yo pregunto, ¿la ley de Dios es un pacto? Claro que sí. Vayan conmigo a Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13 deuteronomio el capítulo 4 y el versículo 13 dice aquí y él os anunció su pacto y él os anunció su pacto el cual os mandó poner por obra y que era el pacto los diez mandamientos y los que escribió en dos tablas de qué de piedra pregunta ¿Los diez mandamientos son el pacto de Dios? Claro que sí. ¿A dónde fueron escritos los diez mandamientos? ¿En qué? En tablas. ¿Ven que es muy parecido a la práctica antigua cuando se hacían pactos o leyes? Ahora, un hecho que mucha gente desconoce es que los diez mandamientos estaban escritos en ambos lados de las tablas. Note lo que dice Éxodo 32 y los versículos 15 y 16. Éxodo el capítulo 32 y el versículo 15 y 16. Dice allí en Éxodo 32 y el versículo 15 y 16 lo siguiente. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿A dónde estaban escritas las tablas? Por ambos lados. ¿Las tablas eran un pacto, sí o no? Claro que sí. Están empezando a captar algo muy interesante aquí. Yo pregunto: ¿A dónde esperarían ustedes entonces conseguir el sello en el pacto de Dios? Tiene que estar dónde? En el centro de la tabla. ¿Y qué está en el centro de la ley de Dios? El santo sábado. Es decir, Dios usa la arqueología para iluminar las páginas de la Biblia. Porque en la arqueología se descubrieron estas tablas. Las tablas son un pacto, están escritas por ambos lados. En el centro está el sello. Y saben que el sello siempre tiene tres cosas. Los sellos de esas tablas siempre tienen tres cosas. Número uno, el nombre del rey que está haciendo el pacto. Número dos, la función que desempeña, es decir, su función es rey. Y en tercer lugar, el territorio sobre el cual gobierna ese rey. Y cuando vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios, encontramos que es el único mandamiento de la ley de Dios que tiene esas tres cosas. En primer lugar, se da el nombre Jehová. En segundo lugar... Se da el territorio sobre el cual gobierna. Dice cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay. Y luego se da su oficio. El oficio de él es creador del cielo y la tierra. Es decir, que la arqueología nos demuestra que debemos buscar el sello de Dios en el centro mismo de la santa ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién escogió el día de reposo y se lo dio al hombre? Dios le dijo al hombre, mira, aquí tienes siete días. Yo quiero que tú me dediques uno. Escoge tú cuál. ¿Así fue que hizo Dios? No. ¿Especificó Dios cuál día? ¿Cuál dijo que era? El séptimo. No dice, mira, ahí hay siete, escoge y dedícame uno. Uno de los siete. No. Él escogió el día. Él dijo, este, el séptimo, al igual que escogió el árbol, y dijo, este árbol. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios habla en serio cuando dice que es el séptimo día sábado o que le podemos ofrecer a Dios cualquier día? Bueno, si le podemos ofrecer a Dios cualquier día, entonces Adán y Eva podrían haberle ofrecido a Dios cualquier árbol. Ahora, note lo que dice Génesis 2. Lo leímos ya, pero leámoslo de nuevo. Génesis, el capítulo 2. Y el versículo 2 y 3. Yo creo que no hay forma más clara de expresar esto. Dice en el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que es el séptimo, ¿no? Dice. Y bendijo Dios al día séptimo. Y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La, lo santificó significa que lo separó como un día especial, como un día santo. Ahora yo pregunto, el sábado se parece externamente a todos los días. ¿Cuántas horas tiene el sábado? Y el lunes, y el miércoles, y el Todos tienen 24, 24 horas. Claro que sí. Entonces el sábado es igualito que los demás días porque tienen la misma cantidad de horas. Yo pregunto, ¿el sol se levanta y se oculta el sábado como todos los demás días? Claro que sí. ¿Usted se levanta y se acuesta el sábado como todos los demás días? Claro que sí. ¿El sábado es un número en el calendario como cualquier otro día? Claro que sí. Entonces, ¿el sábado es igualito a todos los demás días? Sí y no. Yo pregunto, ¿el árbol de la ciencia del bien y el mal se parecía a todos los demás árboles? Claro que sí. ¿Qué era lo que lo distinguía? El hecho de que Dios lo apartó. El sábado se parece a todos los demás días. Pero ¿qué lo distingue de los demás días? El hecho de que Dios qué? De que Dios lo apartó como un día especial, como un día santo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los días son de Dios? ¿Cuánto? Porque ustedes escuchan gente que dice, ah, yo creo que todos los días son de Dios. ¿Han oído eso alguna vez? Y, y sabe que lo, lo que yo le digo, le digo, aleluya, amén. Todos los días son de Dios, pero no todos los días son santos. Todos los días son de Dios porque Dios los hizo. Pero hay un día que Dios apartó como especialmente santo. Al igual que todos los árboles del huerto se parecían. Y Dios apartó uno de los demás de la misma manera. Todos los días se parecen, pero Dios apartó un día como especial. Es decir, todos los días son de Dios, pero solo uno de los días es santo. Al igual que todo el dinero es de Dios, pero el diezmo es santo. Todos los edificios son de Dios, pero el templo es santo. Es decir, todo lo que hay en el mundo fue hecho por Dios, pertenece a Dios. Pero hay un día especial que Él apartó. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el propósito del sábado? Recuerdan que el propósito del árbol era probar la fe de Adán y Eva para ver si ellos aceptaban a Dios como el único verdadero Dios y el creador de ellos. Ahora vamos a ver si el sábado es lo mismo. Vayan conmigo otra vez a Éxodo el capítulo 20 y vamos a leer el versículo 11, la conclusión del mandamiento del sábado. Da la razón por la cual Dios nos mandó a guardar el sábado. Dice allí en el versículo 11, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué es que Dios mandó que guardáramos el sábado? para que nosotros reconozcamos que Él es el creador del cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y que nosotros somos sus criaturas, que Él es el gran Dios y que nosotros somos su creación. Yo pregunto, ¿era ese el mismo propósito del árbol de la ciencia del bien y del mal al comienzo? Claro que sí. Es decir, al comienzo Dios probó a Adán y Eva con un árbol. Luego, después en la historia, Dios prueba a la raza humana con un qué, con un día, para ver si le obedecemos. Yo pregunto, cuando Adán y Eva comieron del árbol y desobedecieron a Dios, ¿tomó bien en serio Dios ese asunto? Claro que sí. Cuando nosotros tomamos el sábado y lo usamos para nosotros, en vez de guardarlo para Dios, ¿ustedes creen? ¿Que Dios acepta eso y que no le importa? Claro que le importa. Le importa tanto que usemos el día que pertenece a Él como usar el árbol que al principio le pertenecía a Él también. El sábado distingue al creador de sus criaturas. El sábado identifica al verdadero Dios creador. Note lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 20. Ezequiel el capítulo 20 y el versículo 20. Aquí se nos está hablando en cuanto al día de reposo y su propósito. Dice aquí, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros. ¿Y con qué fin? Para que sepáis que yo soy qué. Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es el propósito del sábado? Distinguir entre el creador y sus criaturas y para que sus criaturas lo reconozcan a Él como el único Dios verdadero. Ustedes recuerdan que estudiamos un tema anteriormente donde hablamos de la rebelión de Lucifer. Ustedes recuerdan que leímos de Isaías el capítulo 14. Y el versículo 14 tal vez sería buena idea regresar allá otra vez. Y, y leer en cuanto a la rebelión de Lucifer. ¿Te recuerdan que Lucifer dijo? Ascenderé a las alturas. Junto al solio de Dios ensalzaré mi trono. Y yo me sentaré a los lados del norte. Y seré semejante a quién? Y será, seré semejante al altísimo. Es decir. Satanás no quería ser criatura, él quería ocupar el lugar de quién, el lugar de Dios. Entonces yo pregunto, ¿ustedes creen que el diablo va a querer que conservemos el sábado? No, porque ¿qué hace el sábado? El sábado identifica al verdadero Dios qué? Al verdadero Dios creador. Por lo tanto, ¿ustedes creen que el diablo va a odiar el sábado? Claro que sí. Porque cuando la gente guarda el sábado, le están rindiendo homenaje a quién? Al único Dios verdadero, a su Dios creador. Y el diablo quiere es que la gente le rinda homenaje a quién? A él. Así que él no puede quedarse con el sábado. Él tiene que buscar una forma de cambiar el día, de hacer un día de reposo él, para que al guardar la gente, el día de reposo de él le esté rindiendo homenaje a él en vez de rendirle homenaje a Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ustedes recuerdan que hablamos de la falsificación, ¿verdad? Yo pregunto, ¿el sábado es un día de reposo? Sí. ¿Y los cristianos dicen que el domingo también? Claro que sí. Ahora, yo pregunto, ¿cuál de los dos es el, el genuino día de reposo? Porque ustedes ven y se ven igualitos. ¿Verdad que sí? La pregunta clave es, ¿cuál de los dos es el verdadero? La respuesta es muy sencilla. Usted tiene que buscar cuál fue el genuino primero. Porque la falsificación viene después. Yo pregunto, ¿cuál fue el día genuino de reposo que hizo Dios al mismo comienzo? El sábado. Lo dice en Génesis. ¿Creen ustedes que más adelante en la historia Satanás va a implementar una falsificación? Claro que sí. Y yo pregunto, ¿cuál debe ser el día falso de reposo? Tiene que ser el domingo. Porque el domingo viene después. Y se parece mucho al sábado. La gente va a la iglesia, la gente profesa rendirle homenaje a Dios. Es un día de 24 horas. Parecen honrar a Cristo porque resucitó ese día. Es decir, parece ser un día muy religioso. Pero en realidad el día genuino lo hizo Dios primero. Desde el mismo momento de la creación. Ahora, hemos estudiado un tema donde hablamos sobre la iglesia romana que pensó que podía cambiar el día de reposo de Dios. ¿Saben ustedes por qué la iglesia romana pensó que era necesario cambiar el día de reposo? Escuchen bien, les voy a mencionar algo muy importante ahora. Leímos varias citas a donde los obispos de Roma, los papas, a través de los 1260 años, profesaban que ellos eran... Dios en la tierra. ¿Ustedes recuerdan esas citas que leímos? Que decían los obispos de Roma, los papas decían que nosotros ocupamos el lugar de Dios en la tierra. Ahora yo pregunto, ¿podrían ellos conservar el sábado y la gente creer lo que estaban diciendo? No. Porque al guardar el sábado, el sábado decía que. ¡Ja! El sábado dice que hay un solo Dios verdadero, el que está en el cielo. Entonces, ¿cómo es que tú dices que eres Dios y que hay que guardar el sábado? Porque el sábado me demuestra que hay uno solo verdadero, que es el que está allá. Así que para hacerse pasar por Dios, no podía quedarse con la señal del Dios verdadero. Tenía que implementar una, una falsificación, una falsa señal. Que fuera señal de Él. En vez de apuntar al Creador, al Dios verdadero. Y por lo tanto dice en Daniel 7:25 que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar, inclusive qué cosa, podía cambiar. La santa ley de Dios. Mis queridos amigos, este no es un asunto de días. Tenemos que entender eso. Algunos dicen, ah, usted cree que el sábado es mejor que el domingo. Y yo les digo sí, pero no porque un día sea superior a otro en sí mismo, sino porque Dios apartó el sábado como día de reposo y no apartó el domingo como un día santo. En ninguna parte de la Biblia va a usted a encontrar eso. Es decir, cuando yo guardo el sábado, yo estoy reconociendo la autoridad del que hizo el sábado. Cuando yo estoy guardando el domingo como día de reposo, yo estoy aceptando la autoridad del que hizo el domingo como día de reposo. Y escuchen bien, la observancia del domingo, y muchos posiblemente hacen esto ignorantemente, la observancia del domingo es idolatría. Y usted dice, pastor, ¿cómo dice usted eso? Entonces, hay mucha gente que está practicando idolatría sin saberlo. La respuesta es que sí. Por eso Dios los manda salir de Babilonia. Debe explicar lo que quiero decir. Yo les pregunto: ¿quién hizo el sol? Dios, ¿verdad que sí? ¿Ah, ¿Lo hizo con fines religiosos para la adoración? No. Es un objeto secular para dar luz, ¿sí o no? No tiene propósito religioso. ¿Qué pasa si usted convierte el sol? en algo para ser adorado. ¿Cómo llamamos eso? Idolatría. Ahora yo pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? ¿Dios? ¿Lo hizo para la adoración? ¿Lo hizo para fines religiosos? No. Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un día santo con fines religiosos? Eso es idolatría. No importa que usted use un objeto, el sol, que Dios no creó para fines religiosos o un día que Dios no creó para fines religiosos, no interesa que sea un día o que sea un objeto. Igual, cualquier cosa que el hombre pone con fines religiosos para la adoración que Dios no creó para la adoración, es que cosa, es idolatría. Y yo quiero leerles una cita muy interesante aquí que ah, demuestra cómo la Iglesia Católica ve este asunto de la observancia del día de reposo. Esta cita viene de un uh, del que fue presidente de la Universidad Redentorista de América uh, por muchos años y fíjense lo que dice. Fue la Santa Iglesia Católica la que cambió el reposo del séptimo día sábado al domingo, primer día de la semana. Leo de nuevo. Fue la Santa Iglesia Católica la que cambió el reposo del séptimo día sábado al domingo, primer día de la semana. Y no solo ha mandado a todos a que guarden el domingo, sino que ha mandado a todos, bajo pena de anatema, que trabajen el séptimo día. Los profe protestantes profesan reverenciar grandemente la Biblia. Y no obstante, por el acto solemne de guardar el domingo, están reconociendo el poder de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica fue la que creó el día. Sigue diciendo, la Biblia dice... Acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero la Iglesia Católica dice, no, santifica el primer día de la semana. Y he aquí que todo el mundo civilizado, ahora escuchen esto, todo el mundo civilizado se inclina en humilde obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Esa expresión está interesante, se inclina en humilde obediencia obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Es decir, que cuando nosotros guardamos el día que fue creado por la Iglesia Romana como día santo, le estamos rindiendo homenaje al que creó ese día. Es asunto de autoridad. El día demuestra qué autoridad aceptamos. Cuando yo guardo el sábado, el día que Dios apartó y santificó, entonces yo estoy aceptando la autoridad o el individuo que hizo ese día como día de reposo. No es cuestión de días, sino qué autoridad acepto. Y la Biblia enseña que en los últimos días, mis queridos amigos, esta va a ser la gran prueba de la raza humana. La gran prueba va a ser si guardamos el sábado, día santo de Dios, aceptando su autoridad, o si guardamos el domingo, Día creado por la bestia o por el cuerno pequeño aceptando su autoridad. Es decir, al final de la historia, Dios nos va a probar con un día como originalmente probó Adán y Eva con un arco. Ahora, permítame contarles algún par de historias bíblicas sobre este punto. ¿Les está quedando claro este punto? Ahora, escuchen bien. Hay una historia en la Biblia muy interesante, la historia de Nadab y Abiú. Eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Dios había llovido fuego del cielo sobre el altar. Ustedes pueden leer esta historia en Levítico el capítulo 10, solamente se las voy a contar. Dios había llovido sobre el altar fuego. Y le había dicho a los sacerdotes, cuando ustedes entren al santuario o al templo con fuego, asegúrense de que lleven fuego de ese altar. Porque ese fuego santo, ese lo y lo, lo llovillo del cielo, ese fuego santo. No me lleven otro fuego. No me lleven el fuego con que cocina, no me lleven eh, eh, cualquier otro fuego, no me prendan un fósforo, aunque probablemente no había fósforo en ese tiempo, no vayan con una vela, porque el fuego que yo vi hoy es santo, presénteme fuego santo. Pero la Biblia dice que Nadab y los hijos de Aarón, bebieron mucho vino. Lo encuentran ahí en Levitico 10. Y por lo tanto dice ahí que no pudieron distinguir entre lo santo y lo común. Y por lo tanto dice que fueron y buscaron fuego extraño. Eso significa que buscaron fuego común y corriente. El fuego de todos los días. Es decir, como todos los árboles del huerto eran para consumo general. Como todos los seis días de trabajo son para uso personal. ¿eh? El árbol era santo. El día era santo y el fuego era santo, porque Dios lo había apartado. Así que bajo la influencia del vino, dice que ellos metieron en el santuario fuego extraño. Le presentaron a Dios fuego común como si fuera santo. Y claro, Dios dijo, oh muchachos, ustedes sí son buena gente. Eh, a mí no me importa, en realidad, qué fuego me ofrezcan, con tal que, te, que, que tengan sinceridad de corazón, yo les recibo fuego porque fuego es fuego. ¿Así fue? ¿O oh, no? Dios se ofendió. Dice allí que salió fuego de la presencia de Dios y consumió a Nadab y Abiú en el acto. ¿Por qué? Porque tomaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera qué santo. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando nosotros tomamos un día común de trabajo, como es el domingo, el primer día de la semana, porque Dios dijo, seis días trabajarás, el séptimo es santo. ¿Cómo creen ustedes que Dios se siente cuando yo tomo el primer día de la semana, que es día de trabajo según Dios, es un día común, no es un día santo, y que yo se lo presento a Dios como si fuera santo? ¿Es el mismo principio? Claro que sí. ¿O es que ustedes creen que Dios ha cambiado? Antes a Dios le importaba y ahora no. Dice, antes a mí me importaba mucho que me ofrecieran lo que yo he dicho, los santos. Pero hoy en día a mí ya no me interesa eso. Oh, Dios sí le interesa. Mire, si Dios acepta un día común de trabajo, como santo, cuando no ha sido santificado, entonces Dios va a tener que pedirle perdón a Nadab y a Biu, Porque eso es precisamente lo que hicieron ellos. Hay otra historia en la Biblia, donde se nos dice que Belsasar, y esto se encuentra en Daniel el capítulo 5, el rey Belsasar, rey de Babilonia, quien sabía toda la historia de Babilonia, cómo Dios había obrado en la vida de Nabucodonosor, su abuelo, cómo Nabucodonosor se había vuelto loco por siete años, Dios lo volvió vegetariano porque le tocó salir a comer hierba como un animal, y él sabía que era por la soberbia de Nabucodonosor. Y ahora dice ahí en Daniel 5, los primeros versículos del capítulo, que Belsasar y los que invitó al banquete empezaron a beber vino. Y después de beber vino se entorpeció su mente. Y dice que Belsasar mandó a traer los vasos sagrados. Que se usaban en el templo de Jerusalén, que Nabucodonosor había traído de Jerusalén cuando había traído cautivo a Daniel y a sus compañeros. Y dice que mandó a traer esos vasos que eran santos para usarlos en el banquete. Para echarles vino común y corriente. Es decir, no usarlos con fines santos, sino usarlos con fines comunes. ¿A Dios le importó? Joya, le importó bastante. Porque cuando pasó eso, dice que apareció una, un dedo en la pared, escribiendo que decía: Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino va a ser entregado a los medos y a los persas. Porque bajo la influencia del vino le ofreció en el banquete los vasos santos y los trató como si fueran comunes. Ahora, ¿por qué traigo a colación esta historia? Sencillamente porque Dios no acepta que nosotros le ofrezcamos un día común como el domingo, como si fuera santo. Y Dios tampoco acepta que nosotros tomemos su día santo y lo tratemos de una forma común. Es decir, estas dos historias ilustran los dos lados de la moneda. Tomar el domingo y ofrecérselo a Dios como si fuera santo, y tomar el sábado y tratarlo como si fuera un día qué? El día santo y tratarlo como si fuera un día común. Es decir, Dios no acepta en ningún sentido de la palabra que nosotros tomemos lo que es santo y lo tratemos de una forma común, y lo común y lo tratemos como si fuera santo. Y saben ustedes que en Ezequiel 44 dice claramente que la responsabilidad de los sacerdotes era enseñarle al pueblo a distinguir entre lo santo y lo común. Es decir, este asunto pesa sobre los pastores, sobre los ministros. Porque ellos son los responsables de enseñar y adiestrar a su pueblo a distinguir entre lo santo y lo común. Lamentablemente, muchos ministros hoy en día le están diciendo a la gente: ah, A Dios no le importa el día, todos los días son de Dios, y si le ofrecen el domingo en honor a la resurrección, Él acepta eso. Y la gente, en vez de estudiar la Biblia por sí mismos, lo que hacen es recibir y aceptar lo que se les enseña. Es decir, están borrachos con el vino de Babilonia. ¿Saben ustedes que Apocalipsis, el capítulo 18 y también el capítulo 14? Dice que en los últimos días va a haber una ramera que se llama Babilonia, que es la falsa religión, que le va a dar el vino de su fornicación a las muchedumbres y a los reyes de la tierra. Ya no es vino de una botella, sino que representa falsas enseñanzas o falsas doctrinas que van a entorpecer el pensamiento de la gente y no va a permitir que ellos distingan entre un día santo. Y un día común. Mis queridos amigos y hermanos, el libro de Apocalipsis cuando habla del sello de Dios está hablando del sábado. Lo hemos visto porque el sello se encontraba en el centro de la tabla. Ahora, si el sello de Dios es un día de reposo, el genuino, el sábado, yo pregunto entonces, ¿qué debe ser la marca de la bestia? Debe ser un día contrario. Debe ser el cambio en la ley que hizo el cuerno pequeño. Permítame leerles un par de citas aquí de la misma Iglesia Católica sobre la marca de autoridad de su Iglesia. Esta cita uh, es de C.F. Thomas, quien fue canciller por muchos años del cardenal Jaime Gibbons, que fue cardenal de la ciudad en la ciudad de Baltimore. Dijo esto: "Claro que la Iglesia Católica afirma que el cambio fue acto suyo". Y este acto constituye una marca de su poder eclesiástico y su autoridad en asuntos religiosos. ¿El cambio de día es una qué? Es una marca, según dice él. En una revista que se llama The Catholic Record, septiembre 1, 1923, dice esto, el autor católico, el domingo es nuestra marca de autoridad. Es el, el uso de la palabra marca. Es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. El libro de Apocalipsis, mis queridos amigos y hermanos, nos demuestra que la gran crisis final va a ser con respecto a la adoración y los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 14, 12, la conclusión del mensaje del tercer ángel, dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. E inmediatamente antes de, verse, de ese versículo advierte de no adorar a la bestia ni a su imagen. Es decir, los que adoran a la bestia y su imagen son contrarios a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. Es claro, Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Estos son los últimos mensajes de Dios al mundo. Fíjense lo que dice allí. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora escuchen. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué nos dice Dios en el último mensaje al mundo? Que hay que adorar a quién? Al Creador. Y fíjense que esto es una cita que viene del cuarto mandamiento de Éxodo 20 que leímos. Y la razón por la cual Dios dice esto es porque en los últimos días la gente no va a estar adorando al Creador en su santo día. Usted no puede hablar de adorar al Creador sin hablar del sábado, porque el sábado es la señal del Creador. ¿Cómo puede usted decir, yo estoy honrando al Creador? Porque guardo el domingo. El domingo no es la señal del Creador. El sábado es la señal del Creador. La Biblia dice que la gran prueba final va a ser con respecto al sello de Dios y la marca de la bestia, los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. El cambio en la ley de Dios por el cuerno pequeño y la ley de Dios como se haya escrita en la Santa Palabra del Señor. Ahora, alguna persona podría decir, bueno, Pastor Bor, esto ha sido un tema bastante fuerte, directo. Es verdad. Yo quiero, yo quiero que ustedes no piensen que es que Dios nos impone el sábado y dice, tienes que guardar el sábado. El punto clave es que si nosotros amamos a Dios, vamos a aceptar su autoridad y vamos a hacer lo que Él dice. Si Dios dice sábado, vamos a guardar el sábado. Si Dios dice ah, ofrece este fuego santo, vamos a ofrecer este fuego santo. Si Dios dice devuelve el diezmo que es santo, voy a devolver el diezmo que es santo. No porque estoy obligado o porque le tengo miedo o porque me va a castigar si no lo hago, sino sencillamente porque amo a Dios y cuando le amo estoy dispuesto de aceptar su autoridad y hacer lo que él diga. Es decir, obedecer a, los, a Dios en los últimos días es cuestión de amor. Sencillamente reconocerlo como nuestro Padre y hacer lo que Él dice, aunque se desplomen los cielos. Aun cuando venga la prueba y se imponga la marca de la bestia y no se pueda comprar ni vender, y se dé un decreto de muerte contra aquellos que tengan el sello de Dios y rehúsen la marca de la bestia, el pueblo de Dios va a decir: Yo no me doblego. Prefiero no comprar ni vender. Prefiero morir. No por el sábado, sino porque el sábado es señal de que yo acepto la autoridad del Creador de los cielos y de la tierra. Ojalá nosotros estemos dispuestos de escuchar a Dios y de aceptar su autoridad.